Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso suéter. Está hecho con granis. Granis quiere decir cuadro de la abuela. Son unos cuadros súper fáciles. Es el más básico, el más fácil granny que podemos hacer. Claro que ustedes pueden hacer el modelo que ustedes gusten de granny, o obviamente el diseño les va a quedar un poco distinto. Yo lo he hecho así, con una manga cortita, porque lo quiero que sea para el calor. Es ideal para el calor, ya que está tejido con una hilaza muy fina. Es 100% algodón, por lo cual queda muy muy fresco. Es una prenda hermosa, a mí me ha encantado, creo que es de las más bonitas que vamos a tejer esta temporada de calor. Les voy a dejar en la descripción de este video también los contactos, los datos de la tienda donde yo compré la hilaza, por si quieren comprar la misma. Es una hilaza mexicana, es de muy buena calidad, como les digo, es 100% algodón y es recomendada para este tipo de prendas de vestir, para tiempo de calor y también como para ropita de bebé, para que lo tomen en cuenta por si quieren conseguir la misma hilaza que yo. Bueno, amigas, pues vamos a ver la lista de materiales completa y enseguida el procedimiento. Bienvenidas. Y bueno, amigas, les presento los materiales que vamos a estar utilizando. Yo voy a utilizar estas cuatro madejitas de una hilaza que se llama La Abuela. Esta hilaza es 100% algodón, lo cual la hace súper fresca para cualquier blusa, suéter, cualquier prenda de vestir de verano o primavera, porque son súper frescas. Es más, esta se las recomiendo mucho, incluso este color crudo para ropones de bebé también se ven divinos. Yo los he visto y bueno, son hermosos. Un día vamos a hacer aquí en el canal un video sobre un ropón de bebé y vamos a estar utilizando de esta hilaza porque me gusta mucho. Cada madeja tiene 70 gramos, es hilaza número 6, es una hilaza muy muy finita y como les digo, muy fresca. Voy a estar utilizando también un gancho de 2.5 milímetros. Les presumo mi juego de ganchos, amigas. Son los que acabo de comprar. Bueno, tiene poquito que los compré en Tricotmanía. Y les voy a dejar los datos porque también estas hilazas las encuentran ahí. Dirección y teléfono por si desean realizar pedido y que les llegue hasta la puerta de su casa. Les voy a dejar el número de WhatsApp donde pueden hacer los pedidos. Este gancho se los recomiendo muchísimo porque he probado varios y este es uno de los más cómodos. Este lo tienen así en color dorado y también hay de colores. Están súper bonitos. Y bueno, amigas, les comento. Yo elegí para mis grannies, como pueden ver, elegí únicamente dos colores. Vamos a hacer dos combinaciones diferentes, pero obviamente llevan los mismos colores. Elegí azul marino y color rojo. Mi color de base es el que tengo dos madejas, de estas tengo una de cada una. Y para el color de base, que es el color que más lleva, ocupo dos. Entonces son cuatro madejitas de 70 gramos cada una, dos en los colores que queramos hacer nuestro granny y dos para el de base. Claro que también lo pueden hacer todo de un solo color. Y bueno, aquí les presento mi combinación. He combinado el azul con el rojo al centro y aquí está invertido. En el centro lleva el rojo y afuera lleva el azul. Bueno, pues les voy a enseñar a hacer los grannies, que son súper fáciles. De seguro muchas de ustedes ya saben hacerlos, pero para las que sean principiantes les voy a enseñar a realizar los grannies. Y bueno, amigas, vamos a iniciar con nuestros grannies. A todos los grannies los dos se tejen de la misma manera. Únicamente vamos a cambiar el color del centro y el color que va en medio. En esta ocasión yo les voy a enseñar a hacer con el centro en color rojo. Así es que son súper fáciles. Para las amigas que ya saben hacerlos, bueno, pueden brincarse esta parte del video. Y para las amigas que sean principiantes, las invito a que se queden. Vamos a comenzar haciendo un nudito, el nudito inicial, y vamos a tejer cuatro cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar de manera circular esta cadenita
es decir, que voy a hacer un punto deslizado en la primera. Aquí, amigas, voy a subir con tres cadenitas. Voy a hacer una lazada para tejer mi primer macizo o punto alto o vareta alta. Saco hilo, tejo 1, tejo 2 y vuelvo a tejer 2. Como pueden ver, no es la típica vareta de 2 pasos, esta es de 3 pasos. Aquí en México la conocemos, no sé si en todo el país, pero sí en México la conocemos como, como macizos. Vamos a repetirlo. Lazada. Dentro del anillito que acabamos de formar, saco 1, tejo 1, tejo 2 y nuevamente 2. Vean cómo se ve. Aquí ya tengo 3 macizos. Estas 3 cadenitas representan el primer macizo. Los 2 que acabo de tejer son 3. Voy a tejer 2 cadenitas al aire. Y nuevamente, macizos, un grupito de 3 macizos, 1, 2, 3, separo con 2 cadenitas y repito. Aquí voy a aprovechar para ir pisando esa colita, así que tejo mi macizo, miren, ahí ya quedó asegurada esta colita. Si a ustedes se les dificulta, pueden ocultarla al final. Nuevamente vamos a hacer un grupito de 3 macizos, separado por 2 cadenas, y me hace falta 1 para tener 4 grupos de 3 macizos. 1, 2 y 3. Termino con mis 2 cadenitas al aire, que son las de separación, y voy a cerrar aquí en la tercera cadenita de las 3 que levantamos al principio. Ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Traigo mis tijeras, voy a cortar y remato. Aquí ya tengo el centro de mi, esta colita también, que es la colita inicial, la voy a cortar. El centro, el inicio de mi granny. Voy a cambiar el color, ahora voy a usar el color de base, que es el color clarito. Les recuerdo que ustedes pueden utilizar la combinación de colores que quieran, pueden utilizar más de 3, como es mi caso, yo estoy utilizando 3, pero ustedes pueden utilizar incluso más. Les recuerdo nuevamente que esta hilaza es de la abuela, es la que también se utiliza para hacer centros de mesa, bueno, caminos de mesas o las carpetitas. Pero a mí me encantó para hacer este suéter, para quedar súper fresco. Bueno, aquí ya estamos, amigas, con nuestro centro. Vamos a meter nuestro gancho aquí en este hueco, en uno de los las cuatro esquinas. Vamos a traer nuestro hilo color clarito y vamos a subir nuestras 3 cadenitas que representan nuestra primer vareta o nuestro primer macizo. Vamos a tejer 2 más para tener 3. Estamos trabajando con grupos de 3 macizos. Aquí, amigas, es importante agarrar esta colita. Yo de hecho estoy agarrando las 2 juntas para irlas pisando junto con el tejido. Después de este grupo de 3 vamos a tejer 2 cadenitas al aire y nuevamente en este mismo espacio
otras tres varetas altas o macizos. Una, dos, tres. Ya lo vieron, amigas, están ambos grupos están dentro del mismo espacio. Separo siempre con dos cadenas y me voy al siguiente espacio, en donde vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer dos grupos de tres macizos separados con dos cadenas. Uno, dos, y dentro del mismo espacio, otras tres. Dos y tres. Separo siempre con dos cadenas y repito en la siguiente esquina. Bueno, toda esta vuelta se teje igual. Voy a terminarla y enseguida les muestro cómo se teje la próxima vuelta. Y bueno, amigas, cada vuelta siempre la vamos a cerrar con, al terminar nuestras cadenitas al aire, que siempre son dos, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de las tres de inicio. Vamos a cortar nuestro hilo, rematamos y ajustamos. A mí me gusta, amigas, siempre ir rematando bien cada vuelta, porque esto me ahorra tiempo al final. Aquí únicamente voy a pasar los hilos. Como pueden ver, estos hilitos están aquí salidos, entonces por ahí mismo voy a darle una vueltita, nada más así. Lo voy a apretar un poquito. Esto va a funcionar un poquito a manera de nudo. Y ya, ahora sí puedo cortar esas hebritas sobrantes. Entonces cada vuelta, amigas, hay que irla rematando para que nos vaya quedando súper limpio el trabajo. Ahora sí, vamos a cambiar al otro color. En mi caso es el color azul marino. Vean, a mí me encantó la combinación. Cuando fui a comprar los hilos, no estaban muy seguros de mi combinación. Siempre le pido opinión, a veces, pues a mi esposo y a mi amigo, que es el que atiende la tienda. Y no estaban muy seguros de mi combinación. Pero miren, vean qué bonita es. Bueno, entonces comenzamos con la tercera vuelta. La tercera vuelta es igual, amigas. Procuren dejar una colita larga para que después puedan hacer ese nudo y que no se nos deshaga nuestra labor. Nuevamente subimos con tres cadenitas que representan nuestra primer vareta. Dejo dos más. Les muestro que estoy en el hueco en la esquina. Dejo dos cadenitas de separación, nuevamente en el mismo espacio. Dejo otro grupo de tres macizos. Ahí lo tenemos. Estas son nuestras esquinas. Vamos a tejer dos cadenitas de separación. Y aquí, en este espacio, únicamente tejemos tres macizos, porque ya no estamos aquí, ya no estamos tejiendo esquina. Esto ya es recto, entonces solamente se tejen tres. Dos de separación y nuevamente, ahora sí, esquina. Esquina, que son dos grupitos de tres macizos separados por dos cadenas. Una, dos, y nuevamente aquí un grupo de tres. Están súper fáciles, amigas. Estos son los granis básicos que pueden utilizarlos para hacer una manta. Son los más fáciles de hacer. Estos son los primeros que yo aprendí a hacer y me gustan muchísimo. Se me hace, siempre lo clásico se me hace, no sé, lo más bonito. Bueno, amigas, yo voy a terminar esta vuelta y como esta vuelta se va a hacer la última va en el color clarito,
Entonces, les recuerdo que en estos espacios solamente se tejen tres y en las esquinas siempre se tejen dos grupos juntos. Esa es la clave para tener un granny perfecto. Y a continuación les voy a decir cuántos grannies vamos a tejer para nuestro suéter. Vamos a ocupar para la parte de atrás y para la parte de adelante. Y ahorita les voy a decir cuántos voy a ocupar yo. Y si ustedes lo desean hacer más grande, pues obviamente tendrán que tejer más piezas. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, amigas, así es como se ve el cuadrito terminado. Y como les decía, vamos a tejer también en combinación. Bueno, con diferente combinación, este otro. Y ahora sí, les voy a decir cuántos vamos a necesitar para la parte de adelante. Aquí ya tengo, estos son para la parte de adelante. Tengo 2, 4, 6, 8, son 10 y 10. Van a ir en la parte de adelante y ahorita les voy a enseñar los de la parte de atrás. Y bueno, amigas, estos son los grannies que yo tengo para la parte de la espalda. Quería acomodarlos para que ustedes vieran cómo vamos a ir poniéndolos intercalados. No, o sea, van a verse estas diferencias de los grannies, de la combinación de los grannies. Y para la parte de atrás yo voy a ocupar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25... y más los 20 que tengo para la parte de adelante, pues vamos a hacer un total de 45 grannies. Por lo pronto, esto es lo que yo tengo. Igual más adelante, si lo quisiera más largo, pongo una hilera más de grannies. La verdad es que hacer prendas con grannies es súper fácil. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a unir los grannies. Y vamos viendo si nos hacen falta y cómo nos va quedando y si nos gusta. Y si no, pues como les digo, le podemos ir agregando más hileras de grannies. Aprovechando que estas hilazas rinden bastante. Miren, amigas, todavía todo lo que me sobra de ambos colores. Estos dos colores se van consumiendo igual, al mismo nivel. El que sí ya llevo, esta es la segunda madeja. Pero igual me sobra bastantísimo, está casi nueva. Así es que si lo quisiera más largo, puedo tejer más grannies porque las madejitas aún me alcanzan. Pero bueno, amigas, vamos a empezar con la unión de los cuadros. Bueno, amigas, para unir los cuadros es súper fácil. Únicamente vamos a estar poniendo los cuadros encontrados. De esta manera, este es la parte del derecho, esta también es la parte del derecho. Entonces los vamos a poner uno encima de otro, con los reveses por afuera. Como pueden ver, esta es la parte del revés de cada granny. Así es que lo vamos a poner frente con frente. Lo vamos a unir, ahorita les voy a enseñar cómo, con punto deslizado, es súper fácil. Y abrimos y vamos a repetir lo mismo poniendo otro granny aquí. Como pueden ver, ya estoy aquí intercalando los colores. Si aquí tengo el de orilla azul, vamos a poner encima el de orilla rojita, igualmente acá. Y ahora nos vamos a ir uniendo por este lado. Al terminar vamos a unir así. Les voy a enseñar la puntada con la que se une. Es súper fácil. Consta de tejer puro punto deslizado. Téjanlo un poquito flojito, no muy apretado. Nada más vamos a tomar un hilo de aquí, un hilo de la pieza de enfrente y punto deslizado. Uno de aquí, uno de enfrente, punto deslizado. Y así nos vamos, amigas. Cuando llegamos aquí a la esquinita, recuerden tejer de las dos cadenitas que se tejieron para la esquina,
tejemos solamente una, es decir, una de este lado, y ya está ahí, porque ya la otra cadenita es de este lado. Cuando tejamos este lado, cuando lo estemos uniendo, bueno, ya tejemos su cadenita. Aquí vamos a tejer cadenita al aire. Traigo mi combinación, que en este caso es así. Tenemos que ir viendo cuál tenemos a un lado para poner la intercalada. Y lo mismo, agarramos aquí en una de las esquinas, una cadenita de acá, otra cadenita en el otro granny, punto deslizado. Y así nos vamos, amigas, uniendo nuestros grannies. Y ahorita les voy a enseñar la parte del chaleco. Ya está casi terminada. Quiero también enseñar a tejer las mangas. Va a ser una puntada muy fácil. Pero si ustedes gustan tejer las mangas igualmente con grannies, bueno, deberán de tejer más grannies. Aquí es donde podemos ir viendo nosotras el largo que va teniendo nuestro suéter. Si queremos tejer más, como les comentaba, una hilera más de grannies, podemos hacerlo e irlo agregando. Creo que yo voy a agregar una más o incluso dos vueltas más de grannies, para que quede un poquito más largo. Se vería muy bonito largo y me di cuenta que esta hilaza como rinde demasiado, entonces tengo la oportunidad de tejer más grannies. Pero bueno, amigas, eso lo voy a estar decidiendo. Y recuerden que la unión de los grannies se hace con el color de base. En este caso es el color crudo. Así es que bueno, voy a terminar de unir todos mis grannies y ya les enseño cómo se ven todos unidos. Y bueno, amigas, les voy a mostrar lo que yo llevo hasta ahorita. He unido ya la parte de atrás, las dos de adelante. Como pueden ver, solamente son hileras de 2 por 2, 4 por 6. Sale 6 cuadritos por 2. Son ambas piezas de enfrente y esto es para que los dos cuadros de arriba hagan la función del hombro. Ahorita yo aquí voy a unir. Como pueden ver, tengo que unir de esta manera. Y ya me va a quedar aquí un hombro. Y aquí la parte de adelante. Del otro lado va a ser lo mismo. Y como estas hilazas rinden bastante, yo creo que todavía le voy a hacer otra hilera más de grannies, pero bueno, ya lo iré considerando porque todavía me hacen falta las mangas. Pero así como va quedando, está quedando precioso, me está encantando. Espero que a ustedes también les esté gustando. Así es que, como les decía, voy a unir aquí los hombros, lo que va a ser mi hombro, y voy a unir también los costados, dejando un espacio para la manga. Va a ser aproximadamente estos cuadros, lo que va a ser el hombro, este cuadro completo y la mitad del otro aproximadamente para mi manga. Ahorita les voy a decir en centímetros también cuánto es. Bueno, en centímetros vamos a dejar sin coser aproximadamente 16 centímetros, que va a ser aquí a la mitad de mi cuadro. 16 centímetros, esto es lo que yo voy a ocupar para mi manga. Les recuerdo que si ustedes están tejiendo tallas más grandes, obviamente sus piezas deben ser más grandes. Por ejemplo, esta que es de enfrente puede ser de 3 cuadros cada una, así que la de atrás deberá de llevar también, por supuesto, más. Y su espacio para la manga obviamente va a ser más grande, aproximadamente hasta acá, porque yo voy a usar esto y a lo mejor ustedes necesitarán un pedacito más.
Ustedes le van a ir viendo y recuerden también que si van a tejer tallas más grandes, tengan a la mano un poquito más de material porque siempre nos llevamos un poquito más de material en tallas más grandes. Bueno, pues voy a unir entonces esto de la misma manera que hemos unido todos los cuadros y ya enseguida vamos a pasar a tejer las mangas que también están súper fáciles. Y bueno, amigas, ya está casi listo nuestro suéter. Quiero aquí mostrarles cómo es que se va viendo. Ya he ocultado lo más que he podido todos los hilitos. Bueno, todavía me siguen saliendo uno que otro. Ahí con calmita los voy a ir escondiendo y cortando. Pero quería enseñarles lo largo que tiene mi suéter. Es esto. Aquí ya he tejido también una manga. Ahorita les voy a enseñar a tejer con la otra manga. Pero bueno, lo que yo quería decirles es que este largo hasta aquí a mí me llega un poquito más abajo de la cintura, así es que por eso he tejido dos hileras más que voy a agregar aquí abajo para que me quede más largo. Así que bueno, se los quería comentar porque, como les decía, que lo iba yo a hacer más largo porque lo quería más largo. Pero si a ustedes les gusta así cortito, bueno, pues así es como se ve. Está quedando precioso. Y ahora sí, amigas, vamos a pasar a tejer la manga y el acabado en esta parte de lo que es nuestro cuello y la orilla. Y ya estaría completamente terminado. Como aquí tengo una manga ya empezada, es más fácil explicarles cómo he acomodado los colores. He puesto dos vueltas del color base, una que es puras varetas o macizos, toda la vuelta entera y otra con la que ya comienzo con las casitas. Y de ahí me voy con una roja, nuevamente una blanca, una azul, nuevamente una blanca, una roja. Y nuevamente una blanca. Eso es lo que voy a hacer. Voy a repetirlo aquí en la otra manga. Así es que ya tengo mi color blanco, el color de base. Y voy a empezar aquí, amigas. Quiero que ustedes ubiquen de la manga, la sisa que se le llama en corte y confección. Quiero que ubiquemos esta parte de abajo, que es la por donde está la unión. Y aquí es donde vamos a comenzar a tejer. Vamos a tejer, como ya les digo, una vuelta de puros macizos o varetas. Así es que subo mi cadenita de 3 y comienzo a montar todos mis macizos sin saltarme ninguno. Así por todo alrededor hasta llegar nuevamente aquí. Vamos a dar toda la vuelta. Vamos a dar toda la vuelta por el alrededor sin saltarnos ninguno. Y bueno, voy a terminar mi vuelta y enseguida les indico cómo vamos a comenzar a tejer. La segunda es súper fácil y el resultado es súper bonito también. Y bueno, amigas, aquí ya he terminado mi primera vuelta donde les digo que es todo alrededor de macizos o varetas, el punto que ustedes estén utilizando. Y ya a partir de la siguiente vuelta y todas las demás vamos a hacer casitas, grupitos de 3 separadas de 2 cadenitas. Es decir, aquí tengo mi primer vareta. Voy a tejer dos más. Bueno, en realidad yo estoy tejiendo macizos. Ahí tengo mi primer grupo de 3. Separo con 2 cadenitas. Cuento 2, 1, 2. Y en el tercero es donde hago mi vareta. Hago 3. Y separo con 2. Lo voy a acercar a la cámara para que ustedes puedan ver. Tengo 3 separados por 2 cadenitas. Aquí también hay 2 de espacio. Cada una está en una vareta. Y aquí lo mismo. 3. Vamos a separar con 2.
Contamos aquí abajo 2, 1, 2 y aquí mero en el tercero es donde comenzamos con la primera vareta. Y bueno, así nos vamos, amigas, toda la vuelta. Ahorita vamos a aquí a ajustar. Vamos a ver ahorita aquí al final si hay que hacer algún ajuste en la siguiente vuelta y así serían todas. Pero bueno, voy a terminar mi vuelta y si es necesario hacer algún ajuste, ya se los explico. Bueno, aquí he terminado las dos primeras vueltas. Terminé, como les había comentado, ahorita vamos a hacer unos ajustes porque terminé con grupitos de 3 varetas. Pero ya he cortado mi hilaza color blanco y ahora voy a usar la color rojo. Como ustedes pueden ver, pueden hacer la combinación que gusten. Así es que bueno, vamos a irnos aquí a un cuadrito, a un hueco. Y ahí montamos nuestras 3 varetas. Y ahora vamos en donde tenemos huequito, vamos a hacer ahí las varetas. Vamos a separar con 2 y nuevamente en el otro hueco nos vamos y tejemos nuestras varetas aquí en los huequitos. 2 de separación y la vareta, el grupito de 3 varetas en el hueco. Y así nos vamos, amigas, todo alrededor. Aquí es donde les digo que vamos a hacer, únicamente vamos a unir con cadenitas, pero como tenemos 3 grupitos, vamos a hacer 3 cadenas nada más. Bueno, ahorita ya se los voy a enseñar y ya van a ver que a la próxima vuelta ya no va a haber ningún problema. Ok, amigas, ahora sí, lo que les comentaba, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Como tenemos 2 grupitos de varetas, lo que se tendría que hacer o tal vez la lógica sería pues tejer 4 cadenitas de separación, ya que cada casita la separamos con 2, pero únicamente voy a tejer 3, 1, 2, 3, voy a cerrar con punto deslizado, voy a cortar para cambiar de color. Y ya a la siguiente vuelta vamos a tejerlo ya normal, la secuencia como debe de ir, que son grupitos de 3, separación de 2. Aquí nos van a tocar grupitos de 3 y ya la separación de 2. Entonces este es el único ajuste que yo tendría que hacer. Tal vez a ustedes les van a salir, por supuesto, diferente conteo de puntos. Porque como les digo, de acuerdo al tamaño de manga que ustedes dejen, van a hacer el conteo de puntos. Pero como les digo, es muy fácil hacer un ajuste. En la siguiente simplemente se hace disminución. Por eso hemos iniciado la vuelta en la parte de abajo de la manga. Esto queda abajo de nuestro brazo y pues obviamente esos ajustes son imperceptibles. Así es que bueno, a partir de aquí vamos a tejer todo normal como se los he estado explicando. Grupos de 3 varetas separados de 2 cadenas. Le vamos a dar lo largo a nuestra manga que nosotras queramos. Yo les muestro nuevamente la manga que ya tengo terminada. Voy a hacer lo mismo de este lado. Y antes de terminar mi manga les quiero mostrar el acabado aquí en el cuello. Así es que voy a unir, como les decía, esta tira para que sea más largo mi saquito. Y ahora sí les enseñaría a hacer el acabado, que ya sería lo último. Y bueno, amigas, aquí ya, ahora sí, para el acabado de aquí de la orilla, estoy tejiendo una vuelta, es solamente una vuelta de varetas o macizos. Nada más quería explicarles, aquí, en la parte de la esquina,
donde se encuentran, miren, esta esquina, donde se encuentran tres granis formando una escuadra, ahí vamos a tejer tres varetas incompletas, una en cada esquina de cada granny, y las vamos a terminar todas juntas. Voy a ponerlo así para que se entienda y se vea mejor. Voy a llegar aquí donde este todavía la tejemos completa. Ahora sí, voy a tejer aquí una mitad. En esta otra mitad. Ajá. Y en esta otra, que es el tercer granny, otra mitad. Ahí tengo mis tres varetas incompletas. Y las cierro las tres juntas. Y así, de esta manera, no se nos va a levantar aquí, porque si yo tejo todas completas, como que se me va a levantar un poquito mi cuello. Se va a ver un poco raro. Y a partir de aquí tejo todo normal. Todas completas, todas normales. Hasta llegar aquí, donde tengo otra esquina. Vamos a repetir lo mismo. Tejemos las tres varetas, las cerramos las tres juntas, tres a la mitad, se cierran juntas y ahora sí ya. Continuamos tejiendo, ay, discúlpenme, de manera recta hasta llegar aquí abajo, y en la parte de acá abajo del saquito de este suéter, podemos tejer las vueltas que queramos. Las vueltas de igual pueden ser varetas así, o como en las mangas que hicimos casitas, podemos todavía hacer unas vueltecitas más a manera de adorno en la parte de abajo de nuestro saquito. Bueno, amigas, yo estoy emocionadísima, ya casi está listo y la verdad ya me lo quiero poner. Ha sido un proyecto muy bonito. Espero que a ustedes también les esté gustando. Ya casi está. Ya mero se los voy a enseñar completamente terminado. Así es que bueno, amigas. También esto es opcional. El acabado ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. A mí me gustan mucho los acabados sencillos. Como en el caso de la manga, para que no quedara así como muy delgadito, hice una vuelta de medios puntos. Medios puntos, ya se ve más grueso y a mí me encantó así el acabado. Pero claro, ustedes pueden hacer el acabado que ustedes gusten. Así es que bueno, yo voy a terminar entonces el acabado de mi saco y ya se los mostraría completamente terminado. Y bueno, amigas, pues mi suéter ya quedó terminado. Les quiero mostrar la orilla que hice. Es muy, muy fácil. Como les decía, es la orilla de varetas. Hice una orillita de medio punto con el color rojo y una orillita también de medio punto con el color de base. Y así es como me quedó. ¿A poco no se ve hermosa? Es una orilla muy sencilla. Aquí abajo hice lo mismo. Una orilla de varetas, una vareta de medio punto en color azul y una vuelta de medios puntos en el color base. Este es el resultado. Aquí cometí yo un pequeño error porque primero tenía que haber tejido esta de aquí abajo y luego esta para que pasara por aquí. Pero bueno, como sea, no se ve nada mal. Se los comento para que ustedes no cometan el mismo error que yo. Primero tejan esta y por último esta para que pase así y tenga un mejor acabado, aunque este acabado pues no está nada mal. Y por último, amigas, les recuerdo buscar todos estos hilitos, esconderlos, cortarlos para que nos quede súper limpio nuestro trabajo.
Bueno, ahora sí ya se los voy a mostrar completamente terminado en el maniquí. Y ya, bueno, sería todo por este video. Y bueno, amigas, así es como nos queda ya terminado. A mí me ha encantado, la verdad, ya me lo probé. Me queda así un poquito ajustado, creo que ese es el estilo. De hecho, así es como me gustan. Aquí el maniquí está ya chica y como pueden ver, también le queda así, le queda abierto, le queda un poquito ajustado. Entonces, para que ustedes lo consideren, amigas, y tengan a la mano más material para que cada granny le puedan dar una vuelta más en color base y entonces sus grannies queden más grandes por si desean tejer una talla más grande o ponerle más cantidad de granis. La verdad es que es súper fácil poder armar una prenda con este tipo de cuadritos. Granny significa cuadro de la abuela. Entonces es muy fácil armar cualquier prenda. Y esta ha sido la que yo hice. Voy a girarlo para que lo puedan ver en la parte de atrás. Y vean lo lindo que se ve. Bueno, pues a mí me ha encantado, amigas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No olviden pasar a dejar sus comentarios. Todas las leo y a todas les doy corazón. También resuelvo cualquier duda que tengan. Suscríbanse si no se han suscrito. Activen la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba un nuevo video y no se lo pierdan. Ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy, amigas. Yo soy Cori y nos vemos en un próximo video.